Vaya tela, hombre. April. Vaya, vaya. Menudo cambio, joven. Menudo cambio. Bueno, pues yo creo que tengo ganas de darle caña con April, ¿sabes? Tengo bastantes ganas. A ver hasta dónde nos lleva Palpatine. A ver hasta dónde nos lleva. Por cierto, ¿puedes bajar? Sí. Tienes que encontrar al amigo. Voy a seguir un pelín más, pero vamos, que lo vamos a dejar ya, ¿eh? Como bloque de partidas está bastante bien. Es él, el hombre al que estaba siguiendo. Ajá. He cogido una barca en plan Caronte. No, más bien parece una góndola. No he visto más botes por aquí. Tengo que encontrar otro modo de llegar al otro lado. Saltando. Y nuestros amigos orcos no están aquí, ¿no? Los orcos, ogros o como sea. Sí, mira, mira, mira. Anda, mira. Recita la canción y se abre la puerta. Corre, 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 corre. No, 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 no eres tan. No llegaste. ¿Y esto? Ah, vale, que pegas un brinco. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Una piedra. Que no la podemos coger. ¿Os acordáis que con Zoe cogíamos piedras, pero tampoco nos sirvió para nada? Puede ser que a lo mejor las piedras sea para. Ah, creo que ya entiendo. Las piedras, tú fíjate, después de tropecientos vídeos, ahora entiendo para qué eran las piedras en este punto. ¿Os acordáis que había uno que estaba pescando? Un bicho de esos estaba pescando aquí. Y tenía. Y claro, tenía el obelisco ese, bueno, la especie esa de linterna que en definitivas cuentas teníamos que poner en ese dispositivo y entonces funcionaba la noria. La noria de. O el molino, mejor dicho, más que la noria, el molino. Molino de agua. ¿Métete en el agua una miqueta? No. Mejor no, ¿no? Si lo mismo te ahogas. En fin. Pienso que lo verás. Otra vez. Hola. ¿Qué te pasa? ¿Te pasa, joven? ¿Has salido corriendo? Bueno, pues las piedras seguramente sería para llamar la atención del bicho y entonces poder robarle el sistema. Vale, ¿cómo llegamos ahí? Pues yo qué sé. Seguramente que esta, como tiene superpoderes cósmicos. Ah, por cierto, mira, esta se ha parado. Podemos hacer una prueba e intentar a ver si sabe nadar. A lo mejor saben nadar. No sé si en este juego. Es increíble que algo como esto haya existido bajo Mercuria durante tanto tiempo sin que nadie lo supiese. Mira, cosas que pasan. Con lo maja que eras, Prit. Macho, ahí, Prit, ¿qué te ha pasado? ¿Tú antes molabas? De verdad, estoy ahí con la idea de que. Ay, no me. Una de esas criaturas le ha cantado a la puerta y se ha abierto. Magia, magia potagia. Esa criatura no ha tocado la puerta. Se ha abierto como por arte de magia. Magia, claro. Esa magia de las narices. Bueno, ¿y ahora qué hacemos entonces? Vamos a hablar con el amigo. Que por cierto ha salido corriendo.
Pues seguramente que se habrá metido por aquí y habrá desaparecido, como todos los bichos. Como todos los bichos. Vale. No eres capaz de sacar la combinación. Ya la habíamos sacado en el... Esa criatura no ha tocado la puerta. Vale. Se ha abierto como por arte de magia. Magia, claro. Esa magia de las narices. Vale, no puedo seguir. Tengo un muro invisible que no me permite continuar. Pues ya está. Ah, mira. Por ahí viene. Si nos quedamos aquí esperando a que abra la puerta él. No te muevas. ¿Qué te pasa, tío? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espérate, hombre, hablemos. Vamos a quedar a tomar un café, joven. Oh, macho, tío, ha vuelto a desaparecer. Ha desaparecido entre las rocas. Qué original. Bueno, ¿para qué esperar? Yo qué sé. Ah, mira, mira. Vamos a hablar con él. Joven. Se ha abierto la puerta. Vale, creo que le estoy asustando. Y cuando le asusto, entonces no puede entrar. Creo que le estoy asustando. Vale, vamos a quedarnos aquí. La idea es dejar que él venga y colarnos nosotros detrás, porque no sé, otra cosa no se me ocurre. Digo yo. Me parece que ya viene. Ahí, 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 ahí. ¡Ah, tío! No se ha abierto la puerta, la madre. Espera, tengo que cargar. Siempre está esperando. En vez de estar esperando. Viene. No fotis, tío. Si se ha abierto la puerta. Si lo he escuchado, ¿cómo se abría? Bueno, o sea, que tiene que entrar. Tiene que entrar el bicho. Vale, vale. Lo capto. Ahí está, ¿ves? Había que dejarlo que entrase. Venga, vale, dejamos que entre. Yo creo que es el que ha recibido una paliza brutal por parte de Zoe y por eso está ahí con miedo, el pobrecillo. Vale, de aquí es donde hemos entrado. Y me parece que la estamos cagando porque él ha hecho algo. Es un panel con tres botones de piedra. Es como un rudimentario teclado numérico, mágico. Para variar. Tiene que haber una combinación que abra la puerta. Voy a hacer una prueba. Tiene que haber una combinación que abra la puerta. Voy a hacer una prueba. Pues hazla. Hola. Ah, amigo, tengo que... Me parece que es un altar. ¿No tengo algún sitio donde me pueda esconder? Si tiene miedo, no pasa la puerta. Pues estoy... Pues tío, yo qué sé. Paso. Me parece que es un altar.
No llevo nada. Me parece que es un altar. Tiene que haber una combinación que abra la puerta. Voy a hacer una prueba. Pues es que la... bla, 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 bla. A lo mejor si me pongo aquí, no me ve. Me estorba, Seiprim. Ahí. Joder. Ojo si me quedo aquí así. Es que no está la opción de agacharse tampoco. Vale, ya. Ah, ya no me deja. Ya no, vale. Eso es, había que quedarse aquí. Uno, dos y tres. Ya sabemos cómo se abre. Tiene que haber una combinación que abra la puerta. Voy a hacer una prueba. Sí, sí. Tiene que haber una combinación que abra la puerta. Voy a hacer una prueba. Sí, sí, sí. Pero sí, sí la sé, la combinación, hijo. Es un panel con tres botones de piedra. Es como un rudimentario teclado numérico, mágico. Pues toca... Me parece que es un altar. Tiene que haber una combinación... Tiene que haber una combinación que abra la puerta. Voy a hacer una prueba. O eso. O me tengo que esperar a lo mismo que ha hecho. Que hemos hecho antes. Me espero a que entre alguien. Y voy detrás de él. Jolín. Si se asusta, se acabó. Bueno, pues nada, hay que agacharse. Hay que agacharse y quedarse así. La combinación la sabemos porque la hemos visto. No tiene más historia. Y el altar da la sensación que está abierto por un lado, ¿no? Creo que ya sé lo que hay que hacer. Creo que hay que esperar a que entre, ponga la combinación y luego seguimos corriendo detrás. Se asusta y entonces entramos nosotros. ¡Ah! ¡Qué mal nace! Tiene que haber una combinación que abra la puerta. Voy a hacer una prueba. Me parece que es un altar. Es un altar, sí, hija mía. ¿Y esto? Bien, pues fíjate, tanto rollo. Tiene que haber una combinación que abra la puerta. Voy a hacer una prueba. Es un panel con tres botones de piedra. Es como un rudimentario teclado numérico, mágico. No lo entiendo. Porque salgo corriendo. No lo entiendo, joven. Y mira, fíjate cómo está agachadita. Otra vez.
Será por bichos, tío. Tiene que haber una combinación que abra la puerta. Voy a hacer una prueba. Es que Zoe le metió mucha paliza a este. Es que no sé si tengo que quedarme ahí atrás. Ahora me ve y sale pitando. Tiene que haber una combinación que abra la puerta. No me deja entrar, tío. Voy a hacer una prueba. ¿Y la prueba cuándo la vas a hacer? ¿Mañana o pasado? Ay, me estoy cansando. Me estoy empezando a cansar. Estoy empezando a cansar. Ah, amigo, hay que acercarse y ver. Eso es la combinación que abre la puerta. Tanto rollo, tío, si lo hemos visto desde el principio. Había que acercarse y mira por encima del hombro. Bueno, pues nada, ya está. Esta criatura no se parece a las demás que pululan por aquí. Será de una especie diferente. Tiene pinta de puzzle eso también, ¿eh? Tengo la sensación de que ya he visto una criatura así. Pero ¿dónde? ¿Será antepasada de una especie natural de Arcadia? Ya sabía yo. Me voy. Estoy tocando donde no llevo. Bueno, esto tiene pinta muy buena, ¿eh? Mira. Para... Guardando partida. Vale, este sujeto no nos puede ver, ¿o qué? Mira el suelo. No sé por qué, pero sospecho que estos símbolos no se deben a las criaturas que ahora viven aquí. Bueno, eso está clarísimo, ¿verdad? Mira, ¿y son símbolos parecidos o qué? Esto es largo, ¿eh? Es largo y grande. Hola. Ah, amigo, que aquí es donde vive el amigo. Aquí es donde vive el amigo. Puede ser que venga de frente. Aquí hay más de uno viviendo por aquí. Tiene aquí sus pececitos y aquí es donde... Tienen aquí sus habitaciones. A ver. Nos tienen que ver. Anda, qué casualidad. Tiene que venir hasta aquí. Yo creo que no pasa nada, ¿no? ¿Porque nos vea o qué? ¡Oh! ¡Ostras, Peren! ¡Qué sustaco! ¡Uy, uy, 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 uy! Mal asunto. Muerto soy.
Vale, o sea que llaman al primo de Zumosol, tío. Aquí los colegas llaman al primo de Zumosol. Vale, así que entonces evidentemente no podemos ser vistos. Bueno, pues chicos, lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejarlo aquí justamente... Mira, aquí un poquito más lejos, que seguro que el amigo no nos va a ver. Y esto no sé exactamente qué da a entender, qué es. En fin, bueno, pues nada, jóvenes. La verdad es que me ha gustado mucho la parte de Zoe, ha estado muy chula, en plan agente secreto. Y esta de April, pues tiene pinta de también estarlo. También va a ser bastante chulo aquí, esta especie de laberinto que hay aquí con estos... trolls, bueno, trolls no parece que sean, son otros bicharracos que no sabemos. En fin, da igual. La cuestión es que, bueno, recordar que April lo que quiere es buscar a... Estamos con Palpatine porque es que no se me ocurre otra forma de llamarlo. Que Palpatine están justamente en el lado opuesto porque ha ido con su barca. Pero como April no sabe nadar, pues al final se ha metido por aquí. Suponemos que por debajo, a lo mejor, de esa especie de lago que hay, podrá ir hasta la otra orilla, que es la idea. Bueno, pues todo eso lo veremos en el siguiente bloque de partidas y espero que sea en vuestra compañía. Muchas gracias a todos y hasta más ver.